Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí. Muy amable, gracias. He estado teniendo problemas con el audio. Muy bien. Vamos a iniciar la clase de este día. Permítanme, voy a... Muy bien, vamos a iniciar la clase de este día. Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase número 14 que corresponde a nuestra cuarta semana. Ya estamos a 2 días de poder finalizar este curso. Este sería nuestro segundo día. Solo nos quedaría lunes y martes para poder finalizar lo que corresponde a nuestro curso de Excel intermedio. Es por eso que quiero irme para lo que es nuestra aula virtual. Recuérdense que además de trabajar el contenido que se encuentra en la sección número 4, usted debe de realizar el examen final. He estado observando cómo ustedes han estado trabajando y quiero felicitarlos porque hay algunos que ya finalizaron lo que son las 4 secciones y ya realizaron también lo que es el examen final. No deje todo por último. Ahora ya sería nuestro último día de clase de esta semana. Va a tener el día viernes, sábado y domingo para poderse poner al día con las actividades que se encuentran en él. Por favor, si usted llega a tener alguna dificultad, comuníquese con los de inglés corporativo o con mi persona. Con gusto lo vamos a apoyar. Lo importante es que todos los que se encuentren en este curso de Excel intermedio puedan finalizar con éxito y así se les pueda otorgar lo que es el diploma que los acredita que pueden manejar Excel intermedio. Quiero invitarlos ahorita a visualizar lo que es nuestra aula virtual. Este día vamos a seguir con lo que son las tablas dinámicas, solo que ahora les voy a enseñar a poder personalizar estas tablas dinámicas. Muchas veces consideramos que una tabla dinámica es solamente sacarla y ya realizamos la acción de lo que estuvimos viendo el día de ayer y con eso basta. Pero no, quiero decirles que nosotros tenemos... Dice la teoría que son 84 diseños que nosotros podemos o que nosotros tenemos en Excel para poder realizar lo que son cambios. Entonces usted se va a quedar con el que usted considere que es mejor, que se visualiza bien y que tiene una buena presentación para lo que es en su vida laboral. Me voy a ir nuevamente para mi presentación acá. Para no perder mucho tiempo, voy a presentar mi agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar los ejercicios y por último, cualquier consulta que tengan, estoy a la orden. Como objetivo general de sesión, los participantes aprenderán a personalizar las tablas dinámicas de acuerdo al análisis de datos que necesite realizar. ¿Cuántas veces nosotros hemos determinado el crear una tabla dinámica y solamente hacer esa acción? Crear la tabla y ya. Pero quiero enseñarles diferentes técnicas que nos ayuda cuando nosotros estamos personalizando lo que sería una tabla dinámica. Además de eso, miren, vamos a realizar este día lo que llamamos segmentación. Por ser una tabla dinámica, tanto lo podemos hacer con una tabla normal, pero ahora lo vamos a identificar con lo que es una tabla dinámica. Sé que tal vez ustedes ya han trabajado con la opción de segmentación en tablas, pero ahora lo vamos a hacer con tablas dinámicas. ¿Para qué?
aumente la forma de visualizar lo que es la información. Acá dice, ¿cómo cambiar el estilo de una tabla dinámica? Dice, si no le gusta el aspecto de la tabla dinámica después de crearla, puede elegir un estilo diferente. Por ejemplo, cuando tiene una gran cantidad de datos en la tabla dinámica, puede ayudar a mostrar filas o columnas con bandas para facilitar el análisis o resaltar datos importantes para destacarlo. También dice que cuando nosotros queremos cambiar el diseño de una tabla dinámica, la funcionalidad de la tabla dinámica nos proporciona el estilo prediseñado, aparte del que se aplica por defecto. Y, en general, cualquiera de estos es mejor que el estándar, o sea, el que nos da por defecto cuando nosotros estamos trabajando con una tabla dinámica. Me voy a ir en este momento, miren, para lo que es mi libro de Excel. Permítanme, quiero ver si lo tengo acá abierto. Creo que no. Lo voy a abrir en este momento, permítanme. Me voy a ir para el ejercicio que estábamos trabajando el día de ayer. Ahorita comparto. ¿Me dicen si pueden visualizar ahorita mi libro de Excel? Sí. Muy bien. ¿Se recuerdan que estábamos trabajando? Me voy a ir para acá, perdón, acá. Estábamos trabajando con producto, con pago, con fecha y con banco. Pueden notar ustedes en este momento que ahí se encuentra la información como la realizamos el día de ayer. Muy bien, esta sería mi tabla dinámica. Voy a ir en este momento para lo que es mi grupo de herramientas de tabla dinámica y en ella se encuentra lo que sería diseño. Voy a iniciar acá con los diseños que me decía la teoría que tengo acá. Y pueden visualizar ustedes acá, miren todos los diseños que usted puede encontrar automáticamente al posicionarse en lo que sería las opciones. Pueden visualizar en este momento cómo mi tabla dinámica va cambiando. Me voy a ir hacia abajo y voy a colocar, por ejemplo, esta que se encuentra acá, que me gusta mucho la combinación de colores. Además de eso, miren, nosotros podemos personalizarlo. Por ejemplo, yo le puedo colocar acá cursiva, puedo aumentar el tamaño. No destaca solamente el diseño que se encuentra acá, sino que también nosotros podemos personalizar. Entonces, pueden visualizar que ya realicé acá lo que es un cambio a mi tabla dinámica, pero además de eso, miren, voy a realizar una acción adicional. Me voy a ir para lo que es la pestaña de analizar. Y quiero que visualicen que dentro de ella se encuentra el grupo filtrar. Fíjense lo que voy a hacer acá. Yo tengo ya estos campos que he tomado en cuenta para lo que es mi tabla dinámica. Acá está la información que yo necesito de mi tabla dinámica. Pero ahora yo necesito colocarle lo que es una segmentación de datos. Para eso se me abre este recuadro. Si nunca la han utilizado, la opción de segmentar datos o segmentación de datos se utiliza para tablas o se utiliza para tablas dinámicas. Voy a venir acá, miren, y vamos a decirle que queremos el producto de la tabla que tengo acá, que es esta que les he enseñado anteriormente, el día de ayer. Una de la información que tengo acá importante sería para mi producto. Entonces, fíjense acá, miren, voy a dar aceptar. Nuevamente voy a colocar mi campo de tabla, siguen igual. Visualicen, por favor. ¿Qué sucede? Así es como tendría que estar. Nuevamente voy a colocarme, miren, acá está. Esto es lo que dejamos el día de ayer. Esta era la tabla que estábamos trabajando y esta sería ya la tabla que tengo.
que creamos en este caso la tabla dinámica. Pero yo quiero sacar lo que es segmentación. ¿Por qué? Porque necesito identificar datos. Ya tengo mi tabla, pero si yo quisiera solamente sacar un producto, vean que acá, si yo me coloco, no tengo para poderle decir que solamente quiero a Headland o Headland Casual o a Hush Poppy. No puedo. ¿Por qué? Porque esta información se encuentra en columna. Y entonces yo necesito una ayuda para mi tabla dinámica para que yo pueda seguir realizando acciones diferentes. Pero yo no quiero cambiar todo lo que tengo acá en los campos. Esto quiero que continúe así porque así me lo pidió mi jefe. Entonces, es por eso que sacamos el de insertar una segmentación, porque él me va a ayudar a transformar o a seguir transformando mi tabla dinámica. Y vean ahora, miren, quiero Hush Poppy, quiero en este caso Hush Poppy B900, quiero Casual, quiero Headland Boto, y vean que mi tabla dinámica, como la trabajamos el día de ayer, sigue. Pero ahora quiero destacar 2 o quiero destacar 3 y automáticamente yo lo puedo hacer con el uso de segmentación. Esto sería un complemento que nosotros podemos tener en nuestras tablas dinámicas. ¿Qué les parece? ¿Ya habían trabajado con esas opciones en tabla dinámica? Les pregunto. ¿Ya habían trabajado de esta forma sus tablas dinámicas si ya habían ustedes creado en su vida laboral tablas dinámicas? Gracias, Jocelyn. Entonces, espero que les ayude. Porque saben que muchas veces venimos y entonces iniciamos de que hoy voy a cambiar producto y entonces producto lo voy a pasar para filtro para poder filtrar cada uno. Y entonces empezamos a descomponer la tabla dinámica con la información que tenemos. Pero nosotros tenemos acá en el grupo de herramientas de tabla dinámica, en la pestaña de analizar, segmentación. ¿Para qué nosotros podamos utilizar? ¿Puedo ocupar otra segmentación? Claro. Yo puedo nuevamente habilitar acá y puedo decirle, por ejemplo, lo voy a hacer acá con banco y voy a dar a aceptar. Vean, por favor, miren. Vuelvo nuevamente acá. Puedo realizarlo para todos los productos y ahora específicamente la información para un banco. Vean, por favor, cómo va cambiando. Lo importante es que mi tabla siga estando como yo quiero. Ya no los necesito acá. En este caso los elimino si ya no los quiero. Y mi tabla vuelve a estar normal. Esto es lo importante de poder crear segmentación. Acá había hecho un ejercicio solo para que ustedes visualizaran. No sé si ya habían trabajado con tablas, con segmentación, solamente tablas. Y realiza esta misma dinámica que me coloca lo que es un filtro, porque al final esta es la acción que me hace. Y yo puedo acá, miren, tener para todos o solamente para algunas de lo que pertenecen mis encabezados. Igualmente seleccionar lo que yo quiero y automáticamente voy reemplazando acá la información que necesito para cada una de lo que serían mis tabla. Esto es solamente para tab, para la información que yo necesito. Vean que automáticamente puedo ir realizando el cambio. Lo importante de segmentación es que usted identifique cuál es el cambio que usted quiere realizar para que le muestre, le identifique sus encabezados y en él usted pueda construir de ir realizando lo que sería lo que es el cambio. Lo quiere para zona, lo quiere para banco, lo quiere para fecha, lo quiere para vendedor, automáticamente me va a realizar lo que sería esta acción.
También el día de ayer, miren, estuvimos trabajando con la tabla dinámica, en este caso XY. Voy a realizar nuevamente acá otro cambio. Voy a seleccionar y hoy lo voy a hacer de otra manera. Ya esto ustedes ya lo saben trabajar. Voy a seleccionar acá. Le vamos a dar este color. Si usted quiere trabajar su tabla dinámica y quiere realizar las acciones como formato normal, igualmente usted lo puede hacer. No hay ningún problema. Fíjense acá, miren, por tiempo he colocado acá lo que sería segmentación. Sigo teniendo, y para que ustedes puedan visualizar, la misma tabla que creamos el día de ayer, con los campos según cómo nosotros requeríamos acá para estar viendo la información. Pero se dieron cuenta que cuando yo quería buscar, por ejemplo, un cliente, voy a cerrar acá. Perdón, voy a seleccionarlo todo. Cuando nosotros necesitábamos acá lo que sería solamente la visualización de un cliente, hacíamos esto, de realizarlo por medio del filtro y acá realizar lo que sería la acción. Pero se dieron cuenta que en su momento eso de estar dando clic, clic y estar quitando, pues nos puede llevar mucho tiempo. Creé segmentación de cliente y se va a ahorrar de estar realizándolo con el filtro que tenemos acá en la tabla dinámica, sino que automáticamente, miren, me voy a ir para arriba. Quiero solamente a César Escalante, quiero a Juan Carlos, quiero a Carla Pérez y automáticamente me va cambiando, ya sea que lo haga por mes o que lo haga por clientes, que era el ejercicio del día de ayer de tabla XY. Automáticamente me ahorro de estar yéndome para filtros de tabla dinámica y estar quitando chequecito o poniéndolo, sino que acá, miren, automáticamente lo tengo para todos. Puedo tenerlo para uno o puedo nuevamente decirle que el filtro sea para todos. Y allá, y ahí ustedes automáticamente, miren, encuentran. Quiero solamente enero. Ahí están los que corresponden enero, febrero, en este caso marzo, y ahí está abril. Los quiero todos. Entonces, nuevamente realizo la acción de filtro para que se muestre toda la información que requiero acá. Vean cómo nosotros con esta acción mantenemos nuestras tablas creadas como lo hicimos el día de ayer, paso a paso, pero ahora vamos a integrar una acción adicional que podemos iniciar. Además de eso, miren, les comenté que el día de ayer, cuando nosotros entramos a la opción de analizar, por ejemplo, acá ya le cambié el campo, perdón, lo que sería mi tabla. Si yo quiero colocarle lo que es un nombre, acá me aparece tabla dinámica 1. Yo le voy a decir que esa se llame Excel 1. Y automáticamente ya mi tabla va a tener un nombre que yo le he colocado. Cuando ustedes creen tablas dinámicas en sus libros, reconózcanla por nombre. Acá van a aparecer las opciones para que ustedes puedan realizar lo que sería la acción. Miren, no solamente el de colocar el nombre, sino que nos podemos ir a opciones. Les va a aparecer exactamente esta ventana que ustedes están viendo en este momento y en ella describe en este caso las acciones que nosotros podemos realizar. Ya esto lo vamos a ir descubriendo poco a poco. Miren, ahí está, respetar las etiquetas de fila de impresión. Y cada una de ellas hace el realizar el guardado de lo que corresponde mi tabla dinámica. Y lo más importante de todo es poder realizar lo que sería el cambio de nombre. Que ya mi tabla dinámica no aparezca con el nombre que trae por defecto cuando se habilita, sino que corresponda a lo que sería un nombre que se requiere para esta tabla dinámica. Además de eso, miren, me voy a ir para esta tabla dinámica que creamos también el día de ayer. No solamente lo podemos trabajar con una acción, sino que también podemos decirle a él que según donde nosotros nos encontremos en lo que es nuestra tabla, él va a ir agarrando la parte de lo que sería la segmentación. Le voy a decir que ese sea para obra. Miren.
me voy a posicionar y le voy a decir que ahora quiero segmentación de mes. Y me voy a desplazar para abajo. Y nuevamente la parte de lo que sería la segmentación, bueno, acá le voy a decir que quiero nuevamente acá mes. Va a ser para todo. Miren, acá me va realizando el cambio. Espero que lo estén notando. Ahí me aparece lo que sería el cambio que corresponde según la tabla dinámica que tengo. Igualmente acá, miren, ahí me va realizando el cambio de poder ir visualizando la información que necesito. Entonces, la opción de segmentación teniendo tres tablas dinámicas diferentes, puedo también posicionarme dentro de mi tabla dinámica que requiero crear lo que es una segmentación. Estos tipos de segmentación, quiero que vean que me aparece lo que es el grupo de herramientas de segmentación de datos y acá también ustedes pueden cambiarle diferentes colores. Miren, acá aparece los que trae por defecto. Ahí pueden ir ustedes viendo el cambio. Entonces, todas estas acciones que les estoy enseñando en este momento, nosotros las podemos trabajar en Excel. Nos ahorra tiempo en nuestra vida laboral, nos deja construida la información y usted tiene siempre que captar eso que le están pidiendo adicional. Si a usted le están diciendo que además de la información que se está visualizando acá, quiere que también se vea, por ejemplo, el mes, solamente el mes de enero, el mes de febrero, y usted la información, por ejemplo, la tiene en columna, entonces váyase a segmentación y ya no va a ser la tabla dinámica en el apartado que tenemos acá de campos de tabla, sino que lo hacemos con la opción de segmentación. Acá está otro ejemplo donde podemos colocar diferentes opciones de segmentación para las tablas dinámicas que tenemos. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar o tienen alguna consulta. ¿Ha quedado claro? Sí, está claro. Muy amable. Entonces, ahora nuevamente vamos a continuar con otro ejercicio que les traigo este día. Dice acá, mire, ejercicio para realizar la tabla dinámica en la columna los vendedores, en la fila los productos y en el campo de valor los importes. Dice que podemos crear una variación de esta tabla y podría ser que coloquemos en este caso lo que es otra función. Ya no suma como la que saca por defecto cuando nosotros estamos creando una tabla dinámica, sino que con lo que sería la función de que me cuenta. Entonces acá me voy a posicionar, me voy a ir a la opción de insertar, tabla dinámica, ya esta acción ustedes la saben. Me voy a ir para acá y le voy a decir que la quiero desde acá. Voy a dar agregar, ya lo tengo acá. Voy a ir a buscar los datos que necesito para poder colocar. Sería nombre. Nombre va a estar en columna. Me decía artículo. Ese va a estar en fila. Y me dijo también importe, que va a estar en valores. Ahí está, miren. Si yo lo dejo de esta manera, vean que me está realizando lo que sería una sumatoria. El día de ayer alguien de ustedes me consultaba si se podían hacer cambios acá de lo que son funciones. Es importante reconocer en Excel que nosotros dentro de los campos de tabla, en la opción de valores, nosotros podemos irle a decir en configuración de campo de valores qué es lo que necesitamos. Y ustedes pueden observar en este momento que yo tengo diferentes funciones que ya trae por defecto lo que es mi campo de tabla y además lo que es mi tabla dinámica para poder realizar un cambio. Le voy a decir que en vez de sumarme, yo necesito saber cuántos hay. Me voy a dar aceptar y vean el cambio que hemos realizado en este momento. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo ahora es realizarme un conteo de cada una de las ventas que se ha tenido o que han comprado.
Y si ustedes ven, ahí está, vendedor fulano de tal, tiene batidora, y en la batidora, en este caso, pues ha vendido un producto. Y así sucesivamente para cada uno de ellos, al final está su total. Y podemos realizar lo que sería el diseño, que desde ahora, con todo lo que vamos a seguir viendo de tablas dinámicas, vamos siempre a realizar lo que sería un campo. Nuevamente voy a hacer la selección y le voy a decir que lo quiero negrita y le voy a dar otro color de texto. Le voy a decir acá, perdón, que lo quiero negro. Ahí está. Y he realizado otro cambio ahí. Además de eso, le voy a decir que lo quiero centrado, perdón, voy a seleccionar todo acá, que lo quiero centrado y quiero ajuste de texto también. Vamos a ver. Ahí está. Automáticamente ya realicé el cambio acá. Vean que ya tengo acá lo que corresponde a mi tabla dinámica. Podemos crear lo que sería una segmentación, pero voy a realizar una acción adicional. Miren, me voy a ir para vista. Ya ustedes ya reconocen esto que voy a iniciar en este momento. Me voy a ir para fondo y voy a ir a buscar acá en mi carpeta de información. Voy a ir a buscar una imagen de Excel. Y vean acá, miren, que puedo realizar otros cambios a lo que es mi hoja. Y además de eso, pues colocarle ya sea el logo de la empresa, ya sea en este caso una imagen que corresponda, por ejemplo, a la información que nosotros tenemos acá. A veces trabajan las tablas dinámicas colocando lo que es la fotografía o la imagen que corresponde al producto. También podemos realizarlo de esa forma. Toda aquella acción que corresponda a poder identificar la tabla dinámica, que podamos realizarle los cambios que nosotros queremos, colocar en este caso una imagen de fondo, todo eso nosotros lo podemos trabajar. Ya ustedes incorporan en su hoja de trabajo lo que ya han aprendido. No solamente es de crear. ¿Saben qué? Cuando me crean tablas dinámicas y yo veo que no cambian el formato, sino que se concentran en la información que ustedes quieren obtener, pero al final todo esto es un conjunto de acciones que usted debe de conocer cuando estamos en Excel. No solamente de crearlo, yo sé que eso es importante, pero también el colocarle y darle un formato de diseño a la acción que estamos realizando. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar o tienen alguna consulta. Está todo claro. Gracias. ¿Para los demás ha quedado claro? Sí, ingeniero, está claro. Gracias. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Muy amable. Muy bien, miren, teniendo acá la forma de los diseños que nosotros podemos trabajar, tome en cuenta que estas acciones de cambio que nosotros le podemos dar a lo que es nuestra tabla van a aparecer en la herramienta de tabla dinámica siempre y cuando nosotros nos encontremos dentro de ella. Pueden notar en este momento que ha desaparecido la acción porque yo me he salido del espacio de donde se encuentra mi tabla dinámica. Entonces, al posicionarme, van a encontrar siempre lo que sería herramientas de tabla, donde tenemos lo que sería la opción de analizar y diseño. Muchas veces me dicen, Vanessa, yo quiero realizar el cambio, pero no puedo, ¿cómo hago? Y se encuentran en otra celda. Entonces, usted siempre tome en cuenta que tiene que estar dentro de ella para que aparezca el grupo de analizar y, en este caso, lo que es diseño. Ahora bien, miren, fíjense acá otra acción que necesito que ustedes entiendan cuando nosotros estamos creando una tabla dinámica. Me voy a ir, me encuentro acá en la hoja color rosado, que es esta que acabamos de trabajar. Y entonces acá yo voy a colocar lo que sería una columna adicional. Solamente insertar. Muy bien, ya inserté acá
y voy a colocar otros artículos. Fíjense lo que estoy haciendo acá. Acá. Muy bien. He colocado acá ya lo que es otro encabezado. Y no le voy a colocar acá información, lo voy a dejar de esta manera. Fíjense, acá ya tengo. Cuando yo hago estas acciones en mi tabla normal, o sea, donde tengo la información, usted hágalo. Realice todos los cambios que usted quiera. Coloque más columnas, coloque más filas, toda la información que usted quiera hacer, hágalo. ¿Por qué? Porque cuando nos vamos para mi tabla dinámica, vean, por favor, miren, acá está el campo. Visualicen que no existe esa nueva información de la columna que acabo de colocar. Miren, no está. Pero si yo me voy a la pestaña de analizar, yo tengo el grupo de datos. Y en el grupo de datos, yo le voy a decir que quiero actualizar. Quiero que se den cuenta que ya me aparece lo que corresponde a la información que acabo de colocar en mi cuadro normal. Nosotros tenemos dos opciones acá. Tenemos la opción de actualizar y actualizar en este caso todo. Pero si ustedes ven en este momento al revisar esto, me dice que no se puede abrir el archivo origen de tabla dinámica porque no tengo ahorita acá ninguna acción adicional. Pero es importante que al realizar actualizar, miren, ahí va a aparecer. Fíjense lo que voy a hacer en este momento. ¿Qué sucede si usted me dice, ya no quiero esa información? Y entonces usted elimina información de su tabla. He eliminado esa columna porque en ella no tenía información. Ya ustedes visualizaron que ya apareció. Y entonces nuevamente me voy a venir para acá. Miren, vean por favor, ahí aparece otros artículos. Ahí está la palabra otro artículo que corresponde a un campo. Nuevamente para acá, analizar, nuevamente actualizar y vean por favor que ya desapareció. No me vuelva a crear la tabla dinámica, no vuelva nuevamente a hacerlo todo, sino que Excel ya agarró ese rango y usted ya sabe lo que internamente Excel hace. Él ha ido a seleccionar y cada vez que nosotros damos la opción de actualizar, automáticamente va a aparecer. Dígame, Nancy. Y lo mismo sería si, digamos, se agrega lo que es una fila, digamos, agregar algo más a la información. ¿No? Lo mismo sería de darle a actualizar. Así es. Lo mismo es, para que él vaya a buscar esa información. Lo voy a hacer acá para que ustedes vean. Me voy a posicionar acá. Voy a crear esto acá adicional. Bueno, ya esos valores ya no son. Me voy a ir acá y voy a actualizar. Debería en este momento, con la información que tengo acá, bueno, ahorita porque me está realizando el conteo, voy a realizar acá el cambio y le voy a decir que necesito nuevamente Zoom. Ahí están ya, a cambiar. Entonces, todo, vean que no tenía esta información, ahora ha incrementado. Todo realiza en este caso lo que es el cambio, automáticamente para la información que tengo. ¿Por qué? Porque Excel sabe que yo he actualizado en este caso la información que tengo acá. Entonces, es importante que nuestra tabla, esta que se encuentra acá, nosotros sepamos que en ella podemos realizar todos los cambios que nosotros queramos y automáticamente lo va a hacer. Me voy a ir acá, miren, perdón, para otro ejercicio, permítanme, que se me acaba de abrir acá. Me voy a ir para este que se encuentra acá. Fíjense acá, miren, yo tengo, ya realicé el cálculo. Vean por favor que ahora tengo acá lo que son operadores aritméticos. He multiplicado y he realizado lo que serían suma según los valores que tengo acá. Me voy a posicionar acá, pueden ver mi barra de fórmulas que se ha colocado el valor y se ha multiplicado. Así me dijeron que lo tenía que hacer y entonces así se encuentra acá lo que es el ejercicio.
Entonces, ya que he realizado esto, miren, acá tengo lo que son las operaciones, tengo acá un 13% también, que corresponde a esta información que se encuentra acá. Entonces, fíjense ahora, me dice calcular las celdas en amarillo. Puede encontrar el comentario del título que debe hacer en la tabla dinámica. Ah, muy bien, existe acá un comentario. No había visualizado. Entonces, ahí me está diciendo qué acción debería de hacer. Ya usted ya sabe colocar lo que es un comentario. Y me voy a posicionar acá. Ustedes pueden observar que también tengo lo que sería la información. Entonces, tengo acá la información, permítanme, voy a desplazarme porque si no. Entonces, tengo acá, miren, lo que es la información que necesito y voy a crear lo que sería mi tabla dinámica. Entonces, que se muestre la evolución de las facturas total por fecha. Me está pidiendo que me muestre la evolución de las facturas total de fecha. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? La misma acción. Voy a crear mi tabla. Me voy a venir para acá. Lo voy a hacer desde acá y voy a dar aceptar. Entonces, acá debería de colocar para que vaya apareciendo la información que quiero. Voy a colocar esta y creo que tendría que ser esta. Y en los campos, miren lo que voy a hacer. Para ver si me sale lo que sería la acción. No creo que este no, porque solamente quiero que me sume. Entonces voy a colocar acá el producto en columnas. Voy a colocar lo que sería la fecha. Y voy a colocar acá lo que sería el... Vamos a ver. Sí. Esos serían entonces para que se pueda visualizar acá lo que es la información. Ahí está. Entonces, voy a venir. Puedo trabajar acá con lo que sería mi filtro para poder quitar esta información. Perdón, acá en fecha. Vamos a ver si agarré la tabla. Y acá está. Tenemos fechas, productos y cantidad. A ver. Sí, acá se encuentra. Entonces, ya tengo acá la información que necesito para que mi tabla aparezca así como ustedes la están observando. Vamos a ver si podemos hacerle un cambio. Vamos a hacerlo de esta manera. Permítanme. Ok. Acá está. Entonces, estoy representando las fechas, estoy representando lo que son los productos y estoy representando lo que sería la cantidad. Ahora bien, me voy a ir nuevamente para acá, miren. Y quiero que noten acá que necesito que esta información que yo tengo acá, o sea, toda esta información que tengo acá, es exactamente, y me voy a ir posicionando en cada una de ellas para que ustedes noten que acá en ningún momento me trajo ninguna de las funciones que he estado utilizando. Miren, ¿por qué? Porque le he dicho que al realizar en este caso lo que sería la sumatoria, mi tabla dinámica va a realizar lo que es la acción. Noten por favor acá que automáticamente solamente tengo información. Acá voy pasando para que puedan visualizar. Miren, según la información que en su momento yo necesitaba. Nosotros podemos colocar acá exactamente la información que nosotros queremos sobre la tabla que necesitamos. Visualicen acá, miren cómo se encuentra y según lo que yo le he indicado, acá se encuentra de otra forma, diferente, lo que es mi tabla dinámica. Puedo decirle acá de poder realizar otro cambio si yo lo quiero,
Puedo igualmente seguir colocando, miren, acá tengo el 3%, no lo necesito total, sino que automáticamente me está haciendo la sumatoria de lo que necesito. De la información que yo tengo en mi tabla anterior. Entonces, esta sería otra forma de poder utilizar lo que corresponde a nuestra tabla dinámica. Pero estas acciones que continúo acá trabajando, ya creo que se dieron cuenta que es lo mismo que hemos venido haciendo. Crear la tabla, decirle a Excel qué es lo que necesito para que automáticamente él me cree la información que yo tengo acá. Entonces, vamos a realizar un cambio adicional. De todo lo que tengo acá, vamos a realizar ahora, miren, lo que es un cambio adicional. Fíjense bien, por favor. Me voy a ir ahora. Permítanme. Permítanme. Me aparece acá la información que tengo. Vamos a ver si la tengo acá. No. Permítanme que no me muestre. Vamos a ver. ¿Dónde se me perdió? Creo que no la coloqué acá adicional. Ya vamos a hacer entonces otro ejercicio porque no coloqué la otra información que necesitaba para este acá. Se me olvidó colocarla acá. Entonces, pero ya tengo otro ejercicio que se parece a este que les quería enseñar cuando nosotros colocamos lo que sería otra información. Permítanme, quiero ver si lo tengo acá. No. Me parece. Nosotros. Muy bien, entonces voy a seguir acá por el tiempo. Si no, mañana les explico acá porque quería agregar otra información que ya tenía acá para poderle dar otro cambio a la tabla, pero no la coloqué acá en el ejercicio. Se me olvidó colocar. Pero bueno, yo tengo acá otro ejercicio que vamos a trabajar también. Entonces, fíjense acá, miren, tengo otra información con otro ejercicio. ¿Para dónde me voy a ir? Para este. Muy bien. ¿Qué sucede cuando nosotros ya no solamente queremos crear la información de una tabla, sino que la información la tenemos en dos tablas diferentes? Que conlleva a dos trimestres diferentes, por ejemplo, de distintos años. ¿Qué sucede cuando yo quiero crear una tabla dinámica y lo quiero hacer con dos tablas diferentes? Vean, por favor, miren, acá tengo dos tablas diferentes. Les pregunto, ¿alguna vez han trabajado tablas dinámicas con dos tablas diferentes? Para los que ya han trabajado tabla dinámica. No, la verdad no. No, hijo. No. Okay. En mi caso no, solamente con una. Ah, muy bien. Les voy a enseñar diferentes formas porque recuérdense que seguimos trabajando con tablas dinámicas el día lunes. Pero les voy a enseñar esto, miren, que le va a ayudar mucho si ustedes no pueden trabajar con doble información, con dos tablas diferentes. Si yo me coloco acá y quiero crear mi tabla dinámica, nuevamente, miren, voy a hacer la acción, tengo que irme para acá, pero vean que este cuadro que tengo acá no me da para poder crear otra tabla sobre esta que tengo, sino que lo único que hace es seleccionarme. Es lo único que hace. Pero de esta forma no puedo crear la tabla con dos bases de datos diferentes.
Acá mi ejercicio es bastante pequeño, pero hoy es bastante corta la información, pero pónganse a imaginar si ustedes quieren traerse dos bases de datos. Número uno, para poder traerse dos bases de datos, sus encabezados tienen que ser igual. Esto es lo que Excel va a encontrar. Miren, esta información que se encuentra acá es importante, esa. Y la información que tenemos acá puede variar. Valores numéricos, texto, todo lo que ustedes quieran colocarle. Todo eso puede variar. Pero los encabezados es importante que sean igual. El día de ayer cuando iniciamos, les dije que en las versiones anteriores les costaba mucho trabajar una tabla dinámica porque no era de esta forma como la estamos viendo. Y les dije que es una acción que se puede trabajar, pero no se encuentra acá. Por eso casi nadie lo sabe hacer, porque esa acción no se encuentra acá. Usted me busca en las pestañas y no lo va a encontrar. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Tenemos que mandar a llamar al asistente para tablas y gráficos dinámicos, que era lo que hacían los que trabajaban versiones 2007. Porque ya no se encuentra acá en ningún grupo, ni tampoco tengo un comando. Una de las acciones que podemos hacer y que siempre se debería de hacer cuando no existe ese comando es colocarlo en la barra de acceso rápido. Yo ya lo tengo acá, pero les quiero enseñar cómo poderlo mandar a traer. Miren, se van a ir a más comandos. Estando acá, le van a dar todos los comandos y van a ir a buscar asistente. O sea, acá les va a aparecer en todos los comandos el asistente para tablas y gráficos dinámicos. Cuando lo tengan, lo seleccionan, agregan y lo colocan en la barra de acceso rápido. Muy bien, yo ya lo tengo acá. Vean, por favor, miren, me voy a ir ahora acá y este cuadro que les estoy enseñando era lo que antes hacían las versiones anteriores para poder crear una tabla dinámica. Lamentablemente ahora con las acciones es como más rápido. La mayoría de usuarios hace una tabla dinámica, pero a veces en nuestra vida laboral necesitamos crear de dos tablas una sola tabla dinámica. Entonces acá, miren, importante, nos vamos a ir a rangos de consolidación múltiples, porque yo tengo dos tablas, y le voy a dar la opción. ¿Qué necesito? Acá una tabla dinámica. Si usted quiere crear tabla y gráfico dinámico, entonces nos vamos a la siguiente opción. Pero acá tabla dinámica, miren, le voy a dar siguiente. ¿Crear en este caso solo campos de página? Sí, eso quiero. Acá no le voy a decir nada. Siguiente. ¿Se recuerdan de esto? Ya lo vimos. Y creo que ya lo están reconociendo ustedes. Voy a seleccionar la primera. Miren, acá. Agregar. Voy a seleccionar la segunda. Acá. Agregar. Ya lo hice. Ya tengo las dos. Ahora dejo que Excel haga la realización de mi tabla dinámica azul. Voy a darle siguiente. Y ahora nuevamente me dice hoja de cálculo existente porque yo tengo acá una hoja. Voy a dar un clip y la misma acción que ustedes ya aprendieron. Finalizar. Y vean, miren. Acá tengo dos, tres. Yo lo he trabajado hasta con cuatro tablas para poder crear la información. De repente trabajamos por mes la información y entonces queremos realizar de todo automáticamente. Y miren, acá está. Inge, ¿y le puedo crear segmentación acá? Claro, acá es donde nos vamos a empezar un poco más a divertir. Porque dentro de ellas nosotros podemos crear acá lo que son segmentaciones ahora de fila sobre los productos que nosotros queremos que nos vaya mostrando. Y vean que yo lo he hecho con dos tablas diferentes. Y al final acá su tabla dinámica va a llegar a realizarse según la acción. Miren, acá ya se encuentra todo. Ya no tuve que marcar absolutamente nada. ¿Por qué? Perdón. ¿Por qué? Porque
Excel ya lo tomó en cuenta para poderme crear de la mejor manera mi tabla dinámica. ¿Qué les parece esta forma de crear tablas dinámicas? ¿Está fácil? ¿Tienen alguna consulta? ¿Ha quedado claro? ¿Quieren que le vuelva a explicar? Por favor. Muy bien, con gusto. Voy a eliminar acá. Para poder mandar a llamar el asistente, porque ya no se encuentra acá, me voy a ir a más comandos. Voy a irme a la opción de todos los comandos. Y acá ustedes van a buscar el comando de asistente para tablas y gráficos dinámicos. Le van a dar la opción de agregar, van a dar a aceptar y se les va a colocar acá en la barra de acceso rápido. Dígame, Nancy. Solo así se puede extraer el asistente, no hay otra manera. Para esta versión es esa forma, colocarlo ahí, el asistente. Si existiera otra forma, créanme que la desconozco, porque cada vez que yo mando a llamar el asistente, creo que la forma en lo que se hace o hasta ahorita lo que conozco es colocándolo acá en la barra de acceso rápido. Sí se encuentra, pero Excel ya determina lo que son los comandos de tabla. Antes este asistente aparecía acá en la opción de tabla, pero esas son versiones anteriores. Ahora ya no se encuentra porque Excel ha determinado que las tablas dinámicas en la mayoría de usuarios se utiliza con una tabla. Ustedes me lo acaban de decir, nunca habían utilizado para dos tablas o tres. Entonces, porque no es algo que es recurrente, entonces ya no aparece acá, sino que tenemos que mandarlo a buscar en todos los comandos para colocarlo en la barra de acceso. Esta es de la forma en la que, de mi parte, yo siempre lo trabajo. Entonces, acá, miren, voy a darle clic al asistente. Vean todas las formas que tenemos. Existe también fuentes de datos externos, eso lo vamos a ver. Espero entre el día lunes o martes. Tenemos ahora la opción que necesito de rango de consolidación múltiple y acá qué tipo de informe desea crear, ya sea tabla dinámica o gráfico. En este momento lo voy a hacer con tabla y le voy a dar siguiente. Acá me aparece crear un campo de página, exacto, eso es lo que quiero. No tengo campos de página personalizado y le voy a dar siguiente. Acá hago la selección del primer rango. Le doy agregar y hago la selección del siguiente. Permítanme que no me deja acá seleccionar correcto. Voy a nuevamente a seleccionar. Acá. Ahí está. Le doy agregar. Ya tengo acá las dos. Y en ese momento no dejen de vista examinar. Eso lo vamos a ver después. Ahorita tenemos acá las tablas en nuestro libro de trabajo. Entonces le voy a dar acá siguiente. Uy, ¿qué pasó? Le di cerrar. Ah, muy bien. Hoja de cálculo existente. Yo tengo acá mi hoja. Perdón, acá. Y lo voy a iniciar desde acá y le voy a dar finalizar. Vean, por favor, que ya se encuentra ahí. Esta información es la que corresponde a lo que es mi tabla, mis dos tablas que yo tengo acá. ¿Podemos realizar otros cambios? Claro que sí. Podemos realizar acciones acá. Por ejemplo, bueno, acá no, ya no me aparece agrupar porque es la acción que he hecho. Pero podemos borrar formatos, podemos en este caso actualizar, podemos cambiar orígenes de datos. Todas esas acciones también las podemos trabajar acá. Igualmente, irle a decir lo que sería que me muestre la parte de lo que sería la lista de campo, porque si ustedes ven, me lo crea, pero a veces no se les va a posicionar el campo de lista, entonces ustedes lo mandan a llamar acá. También podemos realizar los cambios de diseño que ya vimos. Automáticamente Excel lo va a tomar en cuenta. Esto es cuando nosotros necesitamos en una tabla dinámica
No solamente una información, sino que dos informaciones o hasta tres tab. Y ella automáticamente acá. Usted puede también cambiar acá. No es que va a estar la información como se encuentra acá. Usted puede nuevamente realizar acá los cambios. Miren, acá hay otra forma que también se puede realizar. Va a ser de la preferencia que usted quiera. Mira, acá ya creé filtro. Ahí se encuentra. ¿Lo quiero en columnas nuevamente? Ahí está. Cada uno de los productos. No sé si ahora queda claro. ¿Queda claro para quien me consultó? Sí, ingeniero, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna consulta sobre esta acción que acabo de realizar? Gracias, Jocelyn. ¿Para los demás está claro? Sí, todo está claro. Sí, está claro. Muy amable. Espero que les haya gustado la clase de este día. Solo quiero finalizar acá. Permítanme, voy a realizar ahorita un cambio para que ya quede acá este ejercicio finalizado. Muy bien, creo que acá ya finalicé, le coloqué una imagen diferente y ya tengo acá lo que es la información. Pueden notar ya ahora la diferencia. Estamos este día realizando lo que son cambios a lo que es nuestras tablas dinámicas. Ya realizamos diferentes acciones acá, poco a poco vamos a ir conociendo. No se preocupen que acá ya les enseñé a poder cambiar el nombre, a trabajar segmentación, a actualizar datos. Ya el día lunes estamos viendo gráficos dinámicos, ya van a ver las diferentes formas en que vamos a crear gráficos dinámicos. También trabajamos con la opción, en este caso, de estilos de tabla dinámica. Después nos vamos a ir acá, miren a estas opciones que aparecen acá de subtotales para poder realizar otros cambios también adicionales. Entonces, no se me preocupen que acá vamos a continuar, vamos a seguir conociendo. Me hace falta todavía explicarles la forma de cómo ir a traer información fuera de nuestra base de datos. También quiero explicarles que nosotros podemos tener bases de datos con no de Excel, sino que de otros programas. Y entonces también esa información la podemos incorporar acá y poder colocar una tabla dinámica. Todas estas acciones, espero que entre el día lunes y martes me alcance el tiempo para podérselas explicar. Créanme que me encanta trabajar con tablas dinámicas, creo que es lo que más trabajo en mi vida laboral, por eso pues he aprendido un poco a poder realizar muchos cambios en ella. Espero podérselos enseñar todos esos tips que me han ayudado a mí a poderlo hacer de la mejor manera. Entonces, si no tienen ninguna consulta, nos vamos a quedar hasta acá. Disculpen un poco la bulla, pero tuve problemas técnicos en mi casa y entonces me tuve que ir para otro lugar para poder dar la clase de este día. Voy a dejar acá de compartir. Entonces, ¿ha quedado claro todo lo que les acabo de mostrar? Espero que lo pongan ya en práctica en su vida laboral. ¿Queda claro? Sí, claro. Muchas gracias, ingeniera. Muy amable. Entonces, pasen feliz noche. Muchas bendiciones para cada uno. Feliz fin de semana. A trabajar el aula virtual para que podamos finalizar el día martes con éxito todos. Feliz noche para todos. Muchas gracias. Buen descanso. Muchas gracias, Inge. Feliz noche. Feliz noche para todos. Feliz noche. Feliz noche. Y feliz fin de semana. Gracias igualmente.